Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Gabriel Omar Franco. Soy de Guadalajara, Jalisco, en México. Actualmente estoy cursando la licenciatura en enfermería y estamos todos aquí porque, pues, somos frikis y amamos todo lo que tenga que ver con los cómics y los superhéroes. Hola a todos, soy Betty Martínez, soy de originaria de Ciudad Hidalgo, Michoacán, México. Me acabo de graduar en la licenciatura de Derecho y también tengo una especialidad ahí mismo en Derecho. Pues también que mi compañero, estoy aquí porque a todos nos encantan los superhéroes y todos tenemos una visión muy, muy loca. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ronaldo Medina. Yo en este momento estoy cursando el último semestre de comunicación. También alterno a eso soy escritor. He publicado con Nova Casa Editorial, una editorial de España, mi primer libro que es de terror, El caso de Luis Galiano, y también soy embajador de Wattpad. Y por último, pues soy el líder del Escuadrón de Héroes y estamos aquí reunidos gracias a la cordial invitación que nos extendieron para dar esta entrevista. Hola, yo soy Melvin Ping, soy de Ecuador, de la ciudad de Jipijapa. Sé que nunca la habían escuchado, pero bueno, ya. Y yo soy estudiante de enfermería, o actualmente soy interno de enfermería. Trabajo en el hospital, un hospital de Mata, creo que tampoco habrán escuchado. Y también estoy aquí en esta reunión porque amo todo lo que tiene que ver con superhéroes y con libros. Y también soy embajador, por cierto. Bueno, hola, yo soy Francisco Escudero, soy de Argentina. Estoy terminando la carrera de psicología, de recibirme en teoría. Y estoy acá porque Ronaldo me arrastró de los pelos y me trajo a este universo. Así que estamos acá juntos en esto. Soy compañero fundador del Escuadrón, así que. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Raterol, soy de Caracas, Venezuela. Estoy cursando sexto semestre por ahora de la carrera de computación en la Universidad Central de Venezuela. Y pues estamos aquí porque todos somos unos frikis que nos encantan los superhéroes y por alguna razón conocimos Wattpad. Y gracias a todo eso, y a Ronaldo, como dijeron antes, que nos arrastró para unirnos y conformar el primer universo de superhéroes de Wattpad. Ok, Escuadrón de Héroes se trata del primer universo literario que ha surgido en Wattpad completamente de superhéroes y también es el primero en unir varias voces de autores internacionales de diferentes partes del mundo, como bien lo dijo Alejandro, a través de un lugar que nos unió, que es Wattpad. Aquí en Escuadrón de Héroes hasta el momento somos 11 autores, lamentablemente una falleció y ahora somos 11, el COVID pues también nos perjudicó a nosotros, dándose a nuestra compañera. Y pues bueno, en honor a ella, nosotros hemos tomado más fuerza para seguir continuando con esta labor de llevar una vocería del género de superhéroes que en el lado de Wattpad, donde nosotros nos encontramos en un momento, no tenía como tanto impacto, pero que se podría decir que gracias a nuestra labor y todo lo que hemos estado adelantando durante ya 3 años, casi 3 años, porque el Escuadrón de Héroes se fundó en febrero de 2017. Hemos estado nosotros ya un buen rato ahí acumulando lectores, promoviendo las historias y animando a la gente a unirse cada vez más a este género tan entretenido que nos une a todos, que es los superhéroes. Bueno, en Escuadrón de Héroes podrán encontrar una gama muy amplia de diferentes voces de personajes convergiendo alrededor de una temática que a veces puede sonar, digamos, como muy utilizada en las historias, que es salvar el mundo, pero entonces es aquí, en esa parte de lo que une a estos héroes y todas las historias que hay detrás de ellos, lo que digamos que hace a nuestro universo de héroes uno de los más originales que se ha conocido hasta el momento. Lo que hicimos nosotros para empezar fue construir una historia, los primeros que éramos seis miembros al principio, seis, siete. Construimos una historia central, que fue la de la invasión, invasión, Escuadrón de Héroes, invasión se llama. Cada uno presentó su héroe y lo incluyó en la historia. Y luego de concluir esa historia, lo que hicimos fue desarmarlos y cada uno escribió su novela, o cada uno de los autores que quería escribió su novela aparte, una especie de spin-off.
presentando o desarrollando más, si se quiere, tanto a sus personajes como al universo total. Algunas novelas por ahí son un poco más chicas, otras son un poco más grandes por ahí. La de Mago Universal es como la más gigante en términos de construcción de universo. Las otras por ahí son un poco más centradas, pero creo que todos fueron como aportando su grano de arena a eso y construyó algo muy bueno que está yendo ahora a la secuela del libro, que se fue dejando como guitas de pan en el camino para que todos los lectores lo puedan seguir. Bueno, yo creé el superhéroe vigilante, que es un detective de Inglaterra, una ciudad ficticia que creé, Crimson Hill. Y nada, es como una especie de alivio cómico un poco para las situaciones. Es el personaje que molesta a todos los miembros del grupo. Básicamente se dedica a eso y es uno de los pocos que no tiene realmente poderes él. Entonces, como la parte, a mí me gusta pensarlo tal vez como la parte como más humana del grupo. Pues yo desde el inicio inicié con el personaje de Renegado, Nakai Robbins, su verdadero nombre. Él ha sido más que nada un misterio porque él proviene de un linaje perdido en el tiempo, originario en las tribus nativoamericanas de Estados Unidos. Durante la primera historia de invasión, todo su origen y sus habilidades, sus ancestros, fue bastante secreto. Nunca toqué mucho eso en invasión, precisamente porque quería tocarlo en su historia individual, que vendría siendo Clan de Sangre. Por el momento yo soy una de las integrantes del escuadrón, así que mi personaje aún no se muestra, no se ha estrenado. Eso será hasta la secuela de el libro Sociedad Oscura. Mi personaje es un alienígena. Incluí muchísimas cosas como parte del universo y de expansión en el universo, más exploración universal con mi personaje. Es parte de la raza de los humanos de las estrellas. Ahí creo este nuevo término para todas las razas alienígenas que tienen características humanas. Y pues no sé si adelantar tanto, no quiero quitar tanto misterio a mi personaje porque es uno aún por estrenar. Ya, pues al igual que Betty, tampoco mi personaje, el que yo creo, tampoco aún debuta en el Escuadrón de Héroes, sino que lo va a hacer en la secuela que es Sociedad Oscura. Y también si, bueno, yo les doy un adelanto. En sí, él es un personaje que también se diferencia en parte con los miembros que ya están, porque es uno de los más jóvenes, pero también el poder que él tiene es la telequinesis. Pero yo hice este personaje con este poder porque es mi poder favorito. Bueno, junto con Fran, creo que mi personaje es de los más humanos en el escuadrón. Jonathan Myers es un huérfano que es acogido por un maestro marcial y es llevado a Tokio a entrenar durante años para convertirse en el guerrero legendario, que es un protector del mundo, pero que lo hace desde las sombras. Creo que yo lo veo como una fusión entre culturas, porque siempre me gustó las culturas orientales, y combinarlo con este lado occidental, creo que fue una muy buena manera, y más a incluirlo en el escuadrón, porque así tenemos más diversidad y además creo que le da un toque más interesante y le da mucha más profundidad, ya que es de los más jóvenes, es de los más inexpertos, pero tiene mucho corazón y no se deja derrumbar fácilmente. Hemos establecido una línea cronológica que comienza con Escuadrón de Héroes Invasión, que es donde convergen las historias de Mago Universal, Benatrix, Vigilante, Renegado, Blazer y Supernova, a través de la excusa que nosotros buscamos para unir a todos estos héroes, que fue la invasión del Imperio de Corvin. Entonces, esa historia está situada cronológicamente en 2018. Aquí es donde, luego de que todas las historias de los héroes se cruzan, ellos comienzan a dar la batalla final por la sobrevivencia de la historia humana. Después, cuando concluye inmediatamente Escuadrón de Héroes Invasión, inicia la historia de Clan de Sangre, que es la que abarca más sobre los orígenes de Renegado
y cómo él ha tenido que asimilar en su ciudad, que es San Francisco, todas las secuelas que trajo la invasión corviniana. Y así él, aparte de que también tiene que descubrir más sobre su pasado y comenzar a limpiar su nombre de justiciero, porque Renegado, digamos que era un superhéroe que estaba más aterrizado en la parte de antihéroe. Entonces ya él comienza como a, por así decirlo, expiar sus pecados y, como lo dijo Ale, a aprender más sobre su pasado. Después tenemos la historia de Blazer, el guerrero legendario. Como lo dijo Gabriel, Blazer, Jonathan, es un joven que fue entrenado por un monje. Blazer es un joven que fue entrenado por un maestro de las artes marciales y él debe asimilar y tomar el manto de un guerrero legendario que siempre se ha nombrado generación en generación, que digamos también es uno de los protectores de este mundo. Y Blazer se encuentra con una gran amenaza que también lo lleva a reflexionar sobre su pasado, que es encontrarse con su hermano, un hermano que hasta el momento él no sabía que existía. Después comienza toda la historia de Mago Universal. Como lo dijo Fran al comienzo, Mago Universal ha sido como el personaje encargado de explorar aún más y construir este universo, porque al ser el personaje que posee poderes mágicos, de la mano también de Bellatrix y quizá un poco también de Renegado, se explora toda esta parte sobrenatural y misteriosa del universo de Escuadrón de Héroes. Y la particularidad con Mago Universal es que su historia no transcurre en el presente, sino que él debe viajar a través del tiempo para librar a esta dimensión de una gran amenaza que quiere destruir toda la realidad misma como se conoce. Entonces se ayuda a construir más este universo que habíamos forjado hasta el momento, porque ya estamos viviendo cómo es el Escuadrón de Héroes, cómo sería y cómo era a partir de unos hechos. Y por último, nos aterrizamos en la historia de Crimson Hill, Ciudad de la Furia. También aquí, después de la invasión de Corbin, Vigilante de volver a su ciudad a lidiar con un mal que amenaza con convertir las ciudades en una guerra que terminará de una manera devastadora si Vigilante no interviene. Y ya después de esto es que, sea como dijo Fran, se han ido dejando migas de pan al final de las historias para el gran evento que los va a volver a reunir a todos por una segunda vez en Sociedad Oscura. Bueno, desde pequeño a mí siempre me han fascinado muchísimo todas las historias que tienen que ver con la fantasía y especialmente las que están centradas en la magia. Pues hay una particularidad con Mago Universal que incluso las personas cuando comienzan a leer su historia, de hecho es el primer capítulo que se pueden encontrar en Invasión, que al principio las personas pueden decir, uy, esto se parece demasiado a Doctor Strange o a Doctor Fate. Pero bueno, ahí cada vez que se va avanzando se va encontrando ese punto de diferencia, ¿no? Pero sí se podría decir que como que se toma ciertas referencias de esos superhéroes mencionados. Particularmente siempre me ha gustado más y me ha interesado Doctor Fate, aunque el superhéroe que más ha tenido como visibilidad en los medios audiovisuales ha sido el Doctor Extraño. Pues con Nakai, Renegado, es una amalgama un poco más extensa de diferentes superhéroes que a mí me encantan. Desde Black Panther hasta Daredevil, pasando por Luke Cage. De verdad que son, en la relación con Black Panther, como saben, como ya dije, Nakai es descendiente de un linaje ancestral. Creo que mi... este sentido es algo extraña, algo graciosa, porque yo no me inspiré en algún superhéroe. No sé si alguien más pueda en la conexión con algún superhéroe, pero personalmente así yo no lo hice. Yo cuando entré al escuadrón quise incluir un personaje de mi primera historia, de mi primer cuento, pero no se pudo porque las circunstancias de mi personaje eran totalmente distintas a las circunstancias de la historia. Y fue como de, pues si no puedo incluir a mi personaje llamado Morgan, pues creo otro con la misma historia, pero jugado al universo. Y así nació Génesis, a Dean Aeblan.
una alienígena de un planeta destruido que ha tenido bastante historia, como ha sido perseguida y ha sido herida, entre comillas, hasta que llega a la Tierra y decide por fin que su familia está ahí con el escuadrón. Primero que nada decir, nosotros a ella le decimos Alita o le decimos Terminator, para que aparece, porque bueno, ya la leer tiene algunas cosas bastante particulares el personaje de Betty. Pero bueno, a mí siempre me gustaron mucho los héroes tal vez más, como digo, más humanos, tipo Batman, Green Arrow, Nightwing. Y en eso encontré las cosas para hacer a Vigilante. Tomé un poco de la parte detective, un poco de la acrobacia y los movimientos de Nightwing y mucho de la comedia por ahí de Green Arrow y las cuestiones sociales que muy presentes en los cómics de él, que me tocan a mí de cerca y quise llevar eso. Entonces, por ahí, en Vigilante tenés toda esta parte por ahí muy, muy trágica de su pasado, explica de todos los héroes, ¿no? Y él lo enfrenta con esta cara de buenos amigos, siempre sonriendo, siempre con algún chiste para hacer, aunque moleste. Y sí, con estas cuestiones, a mí me interesaba mucho tocar cuestiones sociales, temas políticos en el libro, así que estuve pensando un villano para eso, o sea, y la cuestión del detective, así que mezclé un poco de todas esas cosas para armar al personaje. Pues como yo ya lo mencioné anteriormente, en sí el poder de Krieger, mi personaje, mi héroe se llama Krieger, que significa guerrero en noruego. Lo basé en Jean Grey de X-Men porque ese poder me encanta. O sea, que toda persona, bueno, yo me identifico porque como soy, lo digo, soy perezoso, pero a quién no le gustaría que ver algo y que se te acercara hasta aquí, por ejemplo, un vaso de agua o algo. Por eso me encanta ese poder y se lo doy a mi personaje. Pero también tiene mucha influencia con Peter Parker, Spider-Man, porque es mi superhéroe favorito. A pesar de que soy más de DC que Marvel, mi superhéroe favorito es Spider-Man. Y creo que me basé en parte en Krieger, tanto con Jean Grey como con Peter Parker, Spider-Man. Y eso, porque también aparte es joven también el héroe, no es tan mayor como los otros personajes del escuadrón. Mi personaje, Blazer, es como una amalgama, ya lo había dicho, entre culturas, mezclando la occidental y la oriental. Esto por las películas de ninjas o de samuráis, o todo lo que tenga con artes marciales me gustaba mucho. Y si pudiera relacionarlo con algún superhéroe, yo creo que sería entre Daredevil, Iron Fist, o incluso el propio Daniel San de Karate Kid. Creo que todos esos personajes de alguna manera influenciaron mucho a la construcción de Blazer, de Jonathan Myers. Pregunta muy difícil, muy difícil. Pero la verdad me gustan los dos, pero me atrevo a decir que aquí la mayoría le va a decir. Yo creo que si ve la onda Dark en todas nuestras historias, y vas a ver que es DC, por mucho. No, yo soy Marvel. Por acá visitan. Tal vez las comparaciones, como lo dijo Ronaldo, puede haber que los fans vean tus personajes y de repente digan que se parecen mucho a otros ya muy conocidos. Y sí, sí puede haber cierta admiración por esos personajes si es lo que uno quiere plasmar en las historias, todas esas referencias. Pero darles obviamente nuestro estilo y nuestra forma de desarrollarse y rendirle tributo, pero a la vez que sea lo más diferente. Pero entre los fans a veces diferenciar entre una referencia o una copia como tal, a veces como que no es muy complicado para ellos diferenciarlo. Escriban. Tan sencillo como eso, o sea, ponerse y escribir, que parece difícil al principio, a veces cuesta, sigue siendo difícil. Lo atestiguan mis muchas historias empezadas y no terminadas que tengo ahí en Word. Sigue siendo difícil, pero vale la pena, es algo que está bueno, porque por ahí
decís, ok, hoy no tengo muchas ganas de escribir, y por ahí te largás y escribís una cosa y vos decís, wow, me encantó esto. Entonces es escribir, realmente es hacerlo. Sí, yo concuerdo totalmente con lo que dice Francisco, porque escribir es crear un hábito. Y así sea todos los días o cada 3 días, escribir al menos un poco que motive a fortalecer más esa habilidad, pues sería perfecto. Escribir y también leer, porque es importante alimentarse de también otras voces de autores, saber cómo están ellos escribiendo, qué recursos utilizan, todo eso es importante. Escribir y leer. Realmente no me ha tocado como que mucha exclusión en ese respecto. O sea, las mujeres apoyan bastante a las mujeres, al menos en WhatsApp. Es visto, pero también llega esta parte en la que exigen demasiado. Si alguna chica quiere empezar a escribir en Wattpad, tiene que tener en cuenta que su historia, quieras o no, a pesar de que tenga las fallas que pueda tener, siempre son bastante exitosas. De hecho, muchos pueden decir que en Wattpad hay historias que no deberían de estar ahí, ya sea por la escritura, por el tipo de trama, y realmente son escritas por niñas de 14, 15 años y les va demasiado bien. En su momento a mí también me fue bastante bien con algunas historias que yo subí. El problema de ahí es que se vuelven como que ese tipo de fans tóxicos que te exigen demasiado, quieren que la historia se haga como ellos quieren. Y creo que mi recomendación, no solo para las chicas sino para todos, es que no das ante la presión. Es tu historia, tú decides qué es lo que tienes que hacer con ella, tú le das los giros que quieras darle y el día en que quieras terminarla lo vas a hacer. No le tienes que dar como que cuentas a nadie porque es tuyo, y realmente ignorar a los malos comentarios, porque siempre va a haber malos comentarios. Bueno, principalmente pásense a mi perfil en Wattpad, estoy como Gabriel Franco. Ahí tengo todas mis historias, realmente todos los anuncios y cualquier novedad las publico en Wattpad. Entonces ahí, por el momento no tengo planeado las redes sociales, pero en un futuro no quita. Yo también los invito a mi perfil de Wattpad, que estoy como Melvin Ping. Porque igual que Gabriel, él mismo indicó todo, tengo todas las historias, no solo de superhéroes, también de temáticas como de aventura, de fantasía, y así mismo también los invito a mi perfil en Instagram, que estoy como @melvin_pin, donde también a veces subo cosas mías, pero también comparto partes de las historias de Wattpad. Bueno, yo como mis compañeros no tengo redes sociales exclusivas de escritor. También me pueden buscar en Wattpad, estoy como Metahumano, ahí van a encontrar la trilogía de superhéroes aparte del universo del Escuadrón, van a encontrar la historia de terror que estoy escribiendo todavía, ya falta poquito para terminar, un libro de cuentos y también actualizaciones sobre el Escuadrón. Pues también promociono mi perfil de Wattpad, estoy como BKMM, a pesar de que en este momento no tengo historias, espero en un futuro volver a subirlas. También tengo una cuenta en la que subo ilustraciones, me gusta mucho ilustrar y dibujar, y pues ya no. Muy bien, yo en Wattpad me encuentro como @PisoGrant, ahí se encuentra mi historia con la que inicié en Wattpad, llamada Marcados, fue la historia que me dio a conocer en Wattpad y a la vez la que me trajo al Escuadrón. No poseo redes sociales de escritor únicamente. Así que pásense y si se quieren suscribir, adelante, y también ahí se enterarán de cualquier cosa que suceda en el Escuadrón. Bueno, principalmente invitarlos a todos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram oficial del Escuadrón de Héroes. Ahí van a encontrar todo el contenido actualizado y novedades que vayamos publicando poco a poco, memes, edits de escenas importantes, frases destacadas, y también tenemos como un contacto más directo con nuestros seguidores. En Wattpad nos encuentran como @escuadrondehéroes y en mi cuenta personal me encuentran como @RonaldoMedinaB en Instagram, que pues digamos que manejo una mezcla entre cuenta de escritor y cuenta personal, porque todavía no he decidido cómo separarlas, sino que manejo todo por ahí. Y en mi perfil en Wattpad
van a encontrar la trilogía de Guardianes Supremos, que es una saga de historias de fantasía científica. También encuentran una muestra de mi libro publicado de terror de El caso de Luis Galiano y otras historias entre acción, comedia y próximamente por ahí una novela juvenil que se está cosechando. No, pues muchísimas gracias por la cordial invitación. Para nosotros es un gusto. De hecho, es la primera entrevista que concedemos. Tienen la exclusiva.